Hoy en Prevenir Federal. Trata de personas, procedimientos por trata laboral en Cañuelas. Celebramos el 109º aniversario del histórico Cuerpo Guardia de Infantería. Comunidad Segura, trabajo de prevención en la línea San Martín. Preparación y capacitación de las Fuerzas de Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina. La visita de la Ministra de Seguridad de la Nación, doctora Sabina Frederick, en el Polo de la Seguridad de Estado. La Dirección General de Fuerzas de Operaciones Especiales cumplió ya su tercer año, ¿sí? Y viene a agrupar tres departamentos: el Grupo Especial de Operaciones Federales GEOF, el Grupo G1 y el Departamento de Centro de Especialidades y Coordinación Operativa, que capacita, entrena no solamente al GEOF y al G1, sino a las unidades tácticas de intervención federal, también llamadas UTIF, que las tenemos desplegadas en el territorio de la República Argentina. El Centro de Especialidades tiene como misión la de brindar los cursos de capacitación que están dentro de la órbita de la Dirección General FOE y además mantener el nivel de entrenamiento del personal que compone la Dirección General. Estas instalaciones fueron remodeladas por el Comando Jefatura, lo que nos permite es poder utilizar en tiempo real instalaciones de polígonos que sobre todo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es complicado para hacer no solamente uso de los sistemas de defensa primario y secundario, los fusiles y pistolas con los que cuenta el personal, sino también fusiles de precisión y todo aquello que en un polígono cerrado normal no se puede. Además, las instalaciones están preparadas para albergar cursantes propios y becarios de otras fuerzas de seguridad y armadas nacionales y extranjeras. Continuando un poco con el trabajo que se realiza dentro de la Dirección General de Fuerzas de Operaciones Especiales, la temática es un trabajo en conjunto con toda la Dirección General, llámese Departamento Grupos Especiales de Operaciones Federales GEO y en conjunto con el Grupo Especial 1. Esto hace que la dirección tome un poderío y una capacidad de respuesta mayor al que si trabajáramos como fracciones individuales. Entonces, la misión y el norte o nuestro fundamento hoy es trabajar en conjunto ambos departamentos, GEOF y G1. Ambas unidades, su primer día franco lo utilizan para su entrenamiento, o sea, en estas ejercitaciones de tiro, en rappel, en buceo, en todo aquello que es inherente a la función de la Fuerza de Operaciones Especiales, y todos los días, cuando entran de guardia, se entrenan también físicamente, en natación, en defensa personal, lo que es combate individual con y sin armas, para poder llevar a cabo con éxito las misiones que le son impuestas a la Dirección General FOE. Este tipo de ejercicio que estamos realizando en el campo 10 de noviembre es justamente para coordinar y aceitar todos los mecanismos para el trabajo en conjunto, es decir, coordinar el escalón asalto, apoyo y seguridad. Como decimos dentro de la Dirección General, el éxito de la misión es vida. Entonces tenemos que tener un alto grado o nivel de entrenamiento para tratar de ser precisos a la hora de ser empeñados, como en esta ejercitación que es la de hipótesis de máxima, que es una situación de crisis con toma de rehenes planificada, con armas de destrucción masiva, como pueden ser armas nucleares, gases neurotóxicos, y la finalidad es que tratemos de ser lo más certeros posible, y como decimos, el éxito de la misión es vida, y tratar sobre todo que la vida de terceros inocentes sea recuperada sin ninguna consecuencia. Dentro de toda misión especial, decimos que hay tres escalones: el escalón asalto, apoyo y seguridad. En cuanto a la misión primordial, en esta situación, en esta hipótesis, la del escalón apoyo y seguridad es encomendada al departamento G1 o Grupo Especial 1. ¿Cuál es nuestra misión? Contando con todo nuestro poderío y potencial, tanto logístico como de armamento y recursos humanos, franquear y limpiar la zona en la cual vaya a
a operar o realizar el asalto al departamento GEOF. Este ejercicio demuestra, ¿sí?, las aptitudes que tienen no solamente los elementos componentes de las Fuerzas de Operaciones Especiales, la FOE, sino de toda la policía, todas las unidades que la Policía Federal Argentina, en un hipotético caso de una toma en una sede diplomática o en un edificio gubernamental, vamos a ir a operar y vamos a trabajar. A medida que uno sabe que es una toma de un edificio estatal donde el Estado le dio la responsabilidad a nuestra Policía Federal Argentina, la FOE se va a hacer responsable de las actuaciones, va a desplegar sus equipos de mediación y los mediadores van a tratar de que esta situación no pase a mayores. Entre tanto, vamos a tener desplegados los francotiradores, los grupos de asalto del GEOF, los grupos de apoyo del G1. Es un trabajo realmente en equipo, es adrenalina pura, donde nos vemos todos trabajando por un fin común, por un bien común, que es salvar la vida de personas inocentes. Somos la fuerza que más experiencia tiene, tanto en recuperación de rehenes o en situaciones de sujetos atrincherados o parapetados con arma de fuego o explosivo. Los que nos precedieron nos enseñaron que lo más valioso de toda unidad especial es la autocrítica. Más allá de tener humildad, es autocrítica. Y nosotros estos ejercicios, estas prácticas, nos sirve para ver si alguno nos hemos equivocado, vamos a levantar la mano y decir, yo cometí este error y vamos a subsanarlo para no volver a cometerlo. Recordemos que un error nuestro puede costar la vida de una persona inocente o de un propio camarada. Los integrantes de los grupos especiales tienen la tranquilidad que tienen a sus compañeros de apoyo, ¿sí?, que siempre vamos a estar respaldados por otro. Por eso de ahí nació el somos dos, somos tres, somos cuatro. Nunca un operador va a estar solo. De ahí de que podemos ir a las misiones más peligrosas. Lo sabemos y confiamos en nuestros compañeros, en nuestros camaradas. ¿Qué siente uno? Creo que la Policía Federal Argentina, con darnos la posibilidad de estar y conducir estos elementos, es lo más importante que me ha pasado en la carrera. ¿Qué le diría a los más jóvenes que tienen que asumir este desafío? Una cosa es la actitud y otra es la aptitud, ¿sí? La actitud es la que necesita el hombre para venir y hacer el curso básico. Se tiene que demostrar él mismo, primero, que puede pasar esos 2 meses y medio del grupo G1 o el curso básico del grupo GEO, que son 5 meses. Teniendo aprobado cualquiera de esos 2 cursos, el hombre se los va a poner a prueba en la unidad por un tiempo de 1 a 2 años, va a ser controlado y recién ahí se les va a permitir trabajar en las misiones por ahí más problemáticas que se nos presenten en el día a día. Que comando ha sido a lo largo del tiempo un baluarte indiscutido de tradiciones y valores. Cada uno de sus integrantes suscribe, sostiene y cultiva de las distintas funciones que le han tocado desempeñar. Hoy cumplimos 109 años de historia. Aquí, nuevamente, en el Departamento Central de Policía, Monumento Histórico Nacional. El ser infante no es simple, es un compendio de todas las actividades policiales y muchas otras que ponen a prueba el temple y la capacidad de muchos. Por ello, cuando la situación se descontrola,
Cuando el caos hace suyo un escenario y se requieren soluciones urgentes y casi imposibles, es ahí donde el espíritu del cuerpo, el coraje, la valentía y la abnegación dice presente en cada uno de los infantes, poniendo nuestro sello indelegable de profesionalismo. Muestra de ello es que otras fuerzas provinciales y federales han confiado en nosotros para capacitarlos y fuimos emulados por otras fuerzas de seguridad a nivel nacional e internacional. Por lo que orgullosos decimos que la unidad hace fuerza. Frente a nosotros se encuentra un puñado de oficiales, suboficiales y agentes que en instantes más serán merecedores de distinción. Solo son una pequeña muestra de lo que cada integrante del cuerpo es capaz de realizar. Infantes, me merecen el mayor respeto y admiración. El cuerpo es grande por y gracias a ustedes, pilares fundamentales de la unidad. Círculo Policía Federal trabaja desde hace más de 100 años brindando a los oficiales y sus familias un lugar de distensión y recreación para todas las edades. Todos los deportes y campeonatos interclubes, recreación, colonias de invierno y verano, hotelería y alojamiento, gratis por 14 días con desayuno a socios que viven a más de 400 kilómetros. www.cpf.org.ar. FMFederal.com Federal 99.5 La primera radio de servicios del país.